bienvenidos a Mi Barrio Cuenta. Este es el programa que recorre distintos lugares de la ciudad buscando todas esas historias, proyectos o procesos que lideran los medios de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos de Medellín. Dayara, aprovechando que ya están organizando las fiestas patronales en San Antonio de Prado, quisimos venir a hacer el programa desde este corregimiento. Con frecuencia vemos que se abren convocatorias para otorgar estímulos económicos para diferentes temas, en los cuales nuestras ideas pueden encajar para ser materializadas. Hoy te queremos invitar a conocer cuáles son esos pasos que debes tener en cuenta a la hora de presentar tu proyecto. Atentos, porque estos son los puntos claves que te darán mayor puntaje en la evaluación de tu propuesta. Miremos la convocatoria para mirar cuáles son los parámetros que hemos de seguir y en qué. Hola, mi nombre es Lady Lotero y hago parte de la Corporación Coragra. En el día de hoy les voy a dar unos pasos básicos de cómo presentarnos a una convocatoria. El primer paso que desarrollamos es sacar la idea principal. Nos reunimos al equipo de trabajo, hacemos una lluvia de ideas y con esta lluvia de ideas sacamos la idea principal. El segundo paso es realizar una investigación. Lo que buscamos es fuentes primarias y fuentes secundarias, información sobre el tema para así tener una información mucho más general y un panorama más claro de lo que vamos a desarrollar. Como tercer paso, realizamos el brief. En este caso, nosotros nos presentamos a un proyecto audiovisual en el cual consiste, dentro del brief, mostrar algunos pasos específicos como son la sinopsis, que es el tratamiento narrativo de lo que es, vamos a realizar en el proyecto. Una justificación del por qué y para qué vamos a realizar este proyecto audiovisual. Unos objetivos generales y específicos que son los que nos encaminan y nos enfocan a realizar el proyecto audiovisual, en este caso la temática del documental. Una estructura narrativa y un tratamiento audiovisual. Hay unos puntos en específicos que dan mucho más puntaje, como es la inclusión, como es la difusión del contenido, el impacto que vamos a desarrollar dentro del territorio y la estructura narrativa. Estos últimos ítems son los que dan muchos más puntos y son a los que les apuntamos a la hora de escribir nuestro proyecto. Hacemos un cronograma y el presupuesto. ¿El cronograma en qué consiste? En mirar específicamente en qué fechas vamos a grabar la pre y la pro y la postproducción pues como tal del documental, y el presupuesto consta de qué recurso financiero necesitamos para realizar este proyecto. Como sexto paso tenemos el guion técnico y el plan de rodaje. Mirar ya en qué espacios vamos a grabar, cuál es la locación que vamos a utilizar, la escena específica que vamos a grabar, qué equipos vamos a utilizar para esa escena y un tiempo establecido para ello. Como séptimo paso y último es ya adjuntar la documentación tanto legal y administrativa con la propuesta escrita. Bueno, estos fueron los pasos que realizamos desde la Corporación Coragra para presentarnos a una convocatoria. Espero que sean de gran utilidad para ustedes y se animen a presentar todos sus proyectos audiovisuales. Y hasta una próxima oportunidad. Chao. En el parque, sentados en las escaleras del atrio de la iglesia, se reunieron abuelitos y nietos para aprender cómo, a través del registro fotográfico, pueden construir la memoria de su corregimiento San Antonio de Prado. El Club de Fotografía Corcasap nos invitó a uno de sus talleres y a la exhibición de estas imágenes. Veamos. Muchas personas que tenían conocimiento, que tenían algo en particular, una especialidad, que sabían manejar su cámara o que tenían una cámara nueva y no tenían ni idea, empezaron a llegar al mismo lugar y unos a otros se compartían el conocimiento. Así nació el club fotográfico y luego, bueno, había que organizarlo. Empezamos a tener ya unas sesiones semanales
para poder generar unos temas específicos, manejo de la cámara, un tema en especial si era retrato, paisaje, nocturnas, y así fuimos avanzando y tocando diferentes apartes del corregimiento. Trabajamos sobre todo con jóvenes, ha sido pues como el grupo más estable que siempre se ha mantenido y que ha generado unos rendimientos increíbles, dado pues la creatividad y el deseo de hacer cosas nuevas. Bueno, esos serían los puntos de enfoque. Aquí procedemos al elemento principal que nos enfoque exactamente, puede ser en nuestros ángulos de acá. Nosotros en una clase llegamos a ellos, lo que les explicamos pues es el manejo básico. Ya ahí en la ley de tercios enseñamos qué es el encuadre, sobre la ley del horizonte, pues para cuadrar todo bien, y ya empezamos a proceder los pasos. Más que todo siempre les explico en cada clase, les doy una copia o algo para que tengan físicamente pues lo que estuvimos trabajando, y ya después de ahí procedemos ya como a hacer más lo práctico. Que nuestra mirada esté más que todo alineada y que nos esté mirando como la expresión, lo que nos quiera contar, ¿cierto? Nos ponemos de acuerdo para escoger algún lugar y dependiendo del tema que vayamos a ver, y salimos en grupo pues a dirigirnos hacia ese lugar, y ya les explico cómo hacemos, y ya pues estoy pendiente de todos explicándoles en el tema. Antes de irnos a hacer la salida práctica, les voy a compartir unos álbumes de imágenes para que después de ahí llegamos todos a la selección de material, escogiendo cada uno sus mejores tomas, y ya ahí es donde les explicamos la parte de edición de relado digital, les enseñamos cómo manejarlo de las luces, el histograma, ya para pues darle el toque final a la imagen en el revelado. Ya después de ahí nosotros hacemos la selección de las mejores fotos de cada una y ya escogemos y las enviamos todas para pasarlas a imprimir y hacer una exposición con todas las fotos aquí en el parque principal. Ya vimos algunos ejemplos, así que entonces creo que cada cual ya puede haber tenido como un referente claro de lo que quiera hacer, entonces por favor salgamos y pongamos en práctica. En los últimos días salió por medio del Colombo Americano, que estaba generando un proyecto de referentes, logramos que llegaran a San Antonio de Prado y esos referentes se convirtieron en un taller fotográfico entre abuelos y nietos. Una cosa rarísima, porque primero, pues los gustos de un abuelo son diferentes a los de un nieto. Segundo, que confluyeran en el horario, era un parto de mula. Y lo tercero, que se respete uno al otro, que se valore y que lo convierta en su referente, era un reto muy grande. Pues lo hicimos, salieron unos productos increíbles, trabajamos desde la memoria, desde los álbumes antiguos, desde la música, y obviamente terminamos haciendo una salida de campo donde los abuelos vieron en sus nietos unas fuentes inagotables de sabiduría, y al igual que los nietos, ratificaron por completo que sus abuelos tienen toda la experiencia vivida. El taller me sirvió mucho, no solo para aprender de la fotografía en general y de su historia, sino para compartir con mi abuelo y conocer personas que tenían mismos gustos que yo en música. Fuimos a muchos lugares, tomamos fotos muy, muy buenas y aprendí muchas cosas de las cámaras antiguas que no conocía, cámaras instantáneas, que ahora se ven mucho las cámaras instantáneas, pero de una manera más actualizada. Las cámaras de antes eran diferentes y nos mostraron la historia de la cámara. Siempre hemos vivido en familia, preguntamos toda la familia, pero con ella nunca había tenido la oportunidad como de salir. Y de verdad que pasé muy rico, aprendí mucho de ella y ella aprendió mucho de mí. El sonido de las campanas los fines de semana de la iglesia de San Antonio de Prado tiene nombre propio. Para conocer la historia de Juan Carlos Betancourt, no se pueden mover de la pantalla porque ya volvemos con más aquí en Mi Barrio Cuenta. Cuando las campanas de la iglesia de San Antonio de Prado suenan los fines de semana, seguramente Juan Carlos Betancourt está aquí. En semana trabaja en una emisora y los sábados y domingos se dedica al servicio en su parroquia. Desde muy temprano abre las puertas de la iglesia de este corregimiento de Medellín. A continuación les presentamos a Pólvora, Coco Liso o Padre Pepe. ¿Mi nombre?
Juan Carlos Betancourt, nacido y criado en San Antonio de Prado, nací el 12 de septiembre de 1976. Desde los 15 años me he inclinado por los medios de comunicación. Empecé a trabajar en la emisora Prado Cultural FM. Ya en el año 1998 emprendimos un proyecto de comunicación frecuencia estéreo, el cual desde ese tiempo apoyó y nos articulamos mucho con la Iglesia Católica. Desde ese momento hasta el año 2018, pues hemos venido articulados con la parroquia de San Antonio de Prado. Inicié en la sacristía de la parroquia por invitación del padre Rafael Betancourt, quien me invitó siendo párroco en el año 2004. En ese año me dijo el padre Rafael Betancourt que si quería reemplazar a uno de los sacristanes que había renunciado en ese momento, que por 8 días, y resulta que esos 8 días ya se convirtieron en 15 años en la actualidad. Lo que más me motivó es el servicio a la comunidad, es decir, servirle a los niños, a la gente, poder en un momento determinado servirles inclusive de paño de lágrimas frente a muchas situaciones que se presentan con el dolor de la gente. Juan Carlos Betancourt es un hombre que ha estado en la parroquia durante muchos años, mostrando liderazgo y sobre todo una gran capacidad de servicio. Caracteriza por estar siempre disponible, por tratar bien a la gente, por estar pendiente de todas las necesidades que se presenten justamente en esos momentos de espiritualidad que se viven dentro de la parroquia, especialmente el domingo, que nada más son 9 misas, y siempre está atento y disponible para ayudarnos y para servirles, no solo a nosotros, sino también a toda la comunidad. A las 5 de la mañana aproximadamente me levanto, me organizo, estar siquiera faltando 10 minutos para las 6 de la mañana en la parroquia, porque a las 6 de la mañana, si usted no abre, ya la gente está enojada y te hacen el reclamo, el por qué no abriste la parroquia, ¿cierto? Entonces, abro a las 6 de la mañana, normalmente prendo las luces, organizo los ornamentos, organizo pues, toda la parte litúrgica, lo que es el sonido, los ornamentos, los vasos sagrados, y estar como pendiente de todo lo que pueda en ese momento necesitar el sacerdote para la buena celebración de la Eucaristía. Juan Carlos para mí es un amigazo, porque es una persona íntegra, es una persona que se da con su amabilidad, con su don de gente, es una persona, para mí es como un hijo. La felicidad para mí es hacer lo que verdaderamente hago, que es estar en la parroquia. Todos estos años me han servido para mi crecimiento personal, para aprender muchas cosas que yo no sabía, para cada día todos mis errores, todas mis dificultades, poderlas superar. Para mí los párrocos, los sacerdotes que han estado durante todo este tiempo me han ayudado mucho para mi crecimiento personal. Escenografía, vestuario, actores, listos. Camarógrafos y asistentes en posición. Sonidista con boom en mano. Todos atentos a las indicaciones de la coordinadora de campo y el director para grabar el documental Un Pueblo de Fe, 130 años de historia, de la parroquia de San Antonio de Prado. ¿Están listos? 3, 2, 1, acción. Este documental se realiza en el marco de la celebración de los 130 años que cumple esta parroquia y está también enmarcado en la celebración de las fiestas patronales que se desarrollarán en el mes de junio en el corregimiento de San Antonio de Prado. 3, 2, 1. Los 4 momentos claves que se plantean en el documental, que son el bautizo, el matrimonio, la orden sacerdotal y las honras fúnebres, los hemos trabajado con un tratamiento de iluminación y color que nos dan cuenta como si pasara un día, ¿cierto? Entonces empezamos con colores muy iluminados y finalmente se tornan en azules. Van con las sensaciones que nos evocan
estos momentos sacerdotales. Por ejemplo, los azules para las honras fúnebres, que dan la sensación pues, de algo más frío en penumbra. En mis manos está el capturar toda la magia y la esencia que queremos transmitir en este documental para exponerle a las personas que la iglesia cumple 130 años y que en esos 130 años hay infinidad de historias. Y la idea de este documental con la cámara principalmente es grabar muchos detalles para capturar esa esencia tan bonita que tiene este corregimiento y toda su gente. Este proyecto lo venimos desarrollando hace aproximadamente 2 meses y medio. Empezamos con la estructuración de la idea. Hay un equipo muy grande detrás de todo esto, aproximadamente 20 personas, trabajando desde la investigación, desde planear todo antes del rodaje, esa parte de la preproducción. Están involucrados los sacerdotes de la parroquia, que son 3. Está involucrada diferentes personas de la comunidad y también varias organizaciones. Es importante también resaltar que contamos mucho con el apoyo de la Alcaldía de Medellín a través de la Gerencia de Corregimientos y la Secretaría de Comunicaciones. Han sido un pilar fundamental en el desarrollo de, no solo de esta propuesta, sino de muchas. Lo primero que ellos han logrado es entender el valor que tiene el audiovisual como reconstrucción de la memoria y como posicionamiento de una marca o de un corregimiento, como promoción de su propio territorio, contándose a sí mismo desde la misma comunidad. Eso me parece primero muy importante. Y lo segundo es que ellos han también incursionado y han mostrado un deseo muy importante de apropiarse de los conceptos técnicos de la producción audiovisual. Entonces se acercan a nosotros, nosotros transmitimos un poco ese conocimiento y ha sido muy interesante ese proceso de conocer, esa avidez que tienen ellos de conocer más sobre el proceso de tomar fotografías, sobre aprender de narrativa, de guiones, de escritura, de periodismo. Y creo que San Antonio de Prado se destaca de los demás corregimientos por eso, porque tiene un proceso de comunicación muy consolidado y con mucha proyección. Después de este corte veremos el documental Cromosoma 21 en nuestra sección Rodando. Ya volvemos con más aquí en Mi Barrio Cuenta. Quiero que disfruten el documental Cromosoma 21 tanto como yo. Un gesto vale más que 1000 palabras y estos jóvenes con síndrome de Down nos enseñan a relacionarnos por medio del arte. Teatro El Grupo es el creador de esta producción y del espacio donde no existen limitaciones para escuchar, aprender y sentir a través del teatro. ¿Cuál puede ser la principal dificultad en el proyecto y en el proceso como tal? De pronto, en muchas ocasiones, la manera como el mundo, como las otras personas y en muchos casos como las mismas familias, ven a los chicos, considerando los niños eternos, nombrándolos incluso y viéndolos como niños, niñas, incapaces, niños y niñas que no crecen, que no maduran. No, señor. Sí, señorita. No. Yo les exijo porque creo en ellos y porque sé que son capaces de lograrlo. Y darle un camino y un espacio para la expresión, para la inclusión y para la manifestación a través del arte de ese ser social que tienen las personas con discapacidad. Cada día, cada paso, cada aprendizaje, cada texto es un logro. Yo jamás quise que él muriera.
Eso. Sigue, sigue. Quisiera que yo pueda ocuparme bien en el cielo. Cuando uno de los chicos, una de las chicas logra memorizar su texto, por ejemplo, es un logro. Cuando logran superar entre ellos las dificultades y aprenden a resolver los conflictos internos y la posibilidad de relacionarse con el otro, aunque no lo entiendan, aunque no se la lleven bien, es un logro. Yo amo este lindo juego. Yo amo Teatro Grupo. Yo amo Teatro el Grupo. Yo te amo te ato. Yo a Teatro el Grupo lo amo con alma, vida y sombrero. Yo amo a Teatro el Grupo. Yo amo Teatro el Grupo. Te quiero, chicos, mis chicos. Por hoy ha sido todo en Mi Barrio Cuenta. Nos despedimos desde el corregimiento de San Antonio de Prado. Puedes ver la repetición de este programa el domingo a las 4:30 de la tarde. Y un capítulo nuevo este y todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde. Puedes seguirnos en redes utilizando el numeral Mi Barrio Cuenta. Además, revivir nuestros capítulos en la página web www.telemedellin.tv/programas/Mi Barrio Cuenta. Por Telemedellín, siempre con vos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.